Hola mis amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un llaverito que se teje en 5 minutos o menos. No es que depende de lo rápido que tejas, pero es súper rápido. Obviamente que siempre me dejáis los mismos comentarios, el tutorial no dura 5 minutos, porque no es lo mismo explicarlo paso a paso, más los materiales, más enseñar el resultado, que lo que tú vas a, tar a tardar en tejerlo en casa. Tú en tejerlo en casa vas a hacer tres minutos o cinco como mucho y puedes hacer de estos mogollón a la gente le encanta también tanto en negro como en beige o sea lo podéis hacer de, del color que os guste y la gente les encanta o sea incluso la crema en vez de poder hacerla blanca la podéis hacer rosa con la combinación del beige o sea Quedan hermosas estos llaveros, eh, se tejen demasiado rápido, lo podéis dar como regalo a un cliente, lo podéis regalar a un familiar, podéis hacerlos como regalito en un cumpleaños para los peques. Ah, mmm, es que os va a encantar, os lo digo yo. Así que nada, los materiales son muy poquitos, yo estoy utilizando lana de algodón en negro y blanco con un gancho de 3 milímetros. Pero ya os digo, el color lo podéis combinar como preferáis: una aguja lanera, una anillita de llavero y tijeras eso es todo. Vamos, que es súper fácil. Bien, ahora vamos a empezar por la parte de arriba y la parte de abajo son exactamente iguales. Entonces, vamos a hacerla una vez solo, ¿vale? Entonces, iniciamos con... Vamos a hacer un anillo mágico de 12 puntos altos. El primer punto alto siempre van a ser tres cadenas. Y ahora hacemos 11 puntos altos dentro del anillo. 1. Dos. A ver, espera, que se ha quedado ahí un pelo enredado del de perrito. Espera, que si no... Uy, se me ha enredado todo. Que como es negro el tejido, se va a ver todo el, el pelito, ¿vale? Vale, llevamos uno. Uy, de verdad, esto es lo que tiene que tener lo que tiene tejer en casa con perritos. Uy, la madre que lo parió. Ahí está. Ahora sí, creo. <laughs> vale, ahora sí. Dos, mira tú. Ay, vale. Tres. Cuatro.

Ahora cerramos fuerte el anillo y unimos aquí con la tercera cadena haciendo un punto raso. Ahora levantamos tres cadenas y en la siguiente vuelta hacemos en el mismo punto un punto alto. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer en esta vuelta son dos puntos altos juntos en cada punto. ¿Vale? Repito, en el siguiente punto. Entramos y hacemos uno y en el mismo hueco otro punto alto, ¿vale? Y lo que vamos a repetir es el aumento de punto alto en cada punto alto hasta terminar toda la vuelta. Y el hilo de las... del anillo lo podemos cortar, ¿vale? Sin ningún problema. Así que nada, vamos a repetir el aumento hasta dar la vuelta completa. Vale, si ya habéis dado la vuelta por completo, ahora unimos aquí con la tercera cadena. Vale. Y ya tendríamos la galleta de la parte de arriba o de abajo. Cortamos el hilo. Este lo podemos asegurar en la parte de atrás porque no lo vamos a necesitar. Vale. Así. Hacemos un nudo y perdemos el hilo por dentro de la pieza y cortamos el sobrante. Vale, y vamos a tener que hacer de estas dos piezas en negro y una pieza en blanco. ¿Vale? Que va a ser la crema de, del centro, ¿vale? Entonces, dos en negra y uno en blanco. En la blanca sí que tenéis que dejar largo el hilo para poder unirlo a la galleta negra, ¿vale? O también si queréis, porque esto se hace muchísimo, muchísimo más rápido si, si lo hacéis así, podéis pegarlo con silicona caliente. Pegáis las tres partes con silicona caliente y esto se termina en tres minutos. Vale, ya tenemos el blanco también y ahora lo que vamos a hacer es pasar el hilo a la parte de atrás. ¿Vale? Y lo que tenemos que ir haciendo es unir, por eso os digo que es mucho más rápido si lo coséis, lo pegáis, pero esto lo vamos a juntar así, ¿vale? Y lo que tenemos que ir haciendo es cogerlo a la parte superficial del punto, es decir, de la otra pieza. No se tienen que ver, ¿vale? Las puntadas. Entonces, cogemos aquí el blanco y unimos. Con un punto superficial de la parte de arriba, vale. Y esto lo tenemos que hacer tanto con la parte con esta galleta de aquí, vale, como con la que va al otro lado, igual que la otra, igual es un poquito más complejo, más peñazo, se vale, porque porque estas dos ya estarán unidas, vale, así que aseguraros de primero que nada dejar el hilo bastante larguito, vale, para poder unirlas y luego lo más importante de todo es que cuando vayáis juntándolas no se vea la puntada en blanco en la parte de la galleta negra, vale, eso es lo, lo, lo más importante básicamente, vale, entonces salimos por aquí y volveríamos a subir arriba y cogeríamos así, ¿vale? El, el tejido negro. Y ya está, básicamente es esto lo que tenéis que hacer, ¿vale? Hasta tener totalmente la eh, parte blanca unida con la negra, ¿vale? Así. Luego os enseño cómo se une la de abajo y listo. Vale, ya tenemos unidas las dos partes. Y ahora vamos a ponerle la siguiente, ¿vale? Y esto lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho antes. ¿Vale? Unimos aquí con la parte negra y luego pasamos por la parte blanca. Lo que pasa es que la blanca, al estar cogida ya a la de abajo, pues es un poquito más. Tenéis que tener un poquito más de cuidado de, de que no se les salgan los hilos, ¿vale? Así. Y volvemos otra vez a meter y pasamos por la de al lado y volvemos hacia arriba y así hasta tenerla completamente unida, ¿vale? Vale, ya la tenemos completamente unida, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle la anillita de llavero, ¿vale? Por aquí por un costado que coja las tres partes. Y listo. Así es como queda la galletita de oreo. La verdad es que es súper fácil de hacer y de tejer. El resultado es muy chulo y a la gente le encanta. Ya se la podéis hacer como regalo o se la podéis hacer como o la sea, podéis regalar a los clientes o se la podéis o le podéis hacer un pack porque estas galletas las vendemos súper económicas pueden ser eh, euro y medio dos dependiendo de los que nos pidan pero son súper económicas porque gastan muy poquito material y se hacen, ya os he dicho, demasiado rápido o sea, es que no pierdes nada de tiempo lo único que podemos hacer es cobrar lo que nos cuesta el material, ya sea la anilla y el tejido y, el tejido, y nada, los 5 o 10 minutos de trabajo, así que nada este es, esto es una, un trabajo muy muy rapidito podéis sacar de estas muchísimas en un día y si tenéis alguna feria prevista para dentro de eh, poco, pues enseguida eh, sacáis el trabajo adelante así que nada Espero de verdad que os haya gustado mucho el tutorial de hoy. Si eh, te ha servido de ayuda, espero que me dejes un like y un comentario. Y eso sería todo por el vídeo de hoy. Así que nada, eh, si te ha gustado... Suscríbete si todavía no estás suscrito, activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si me quieres dejar un mensajito, me lo dejas en Instagram y te contestamos lo antes posible. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.